y llegamos al mercado laboral. Entonces, para analizar, bueno, aparte del titular, ¿no?, que dice la gente no estudia las carreras que demanda el mercado, ¿no? Esto es un vicerrector de la Complutense, pues vamos a ver. Para analizar la situación laboral he utilizado dos fuentes. Una es la encuesta de inserción laboral de los titulados universitarios y luego la EPA, que, bueno, la EPA, la encuesta de población activa, que también habla sobre inserción laboral y pregunta a niveles educativos, ese tipo de cosas. Pero la primera, la verdad es que te da mucha información, es decir, es graduados universitarios, tienes su perfil y sabes en qué situación están en cada momento, ¿no? Entonces, aquí hablamos de tasa de actividad y tasa de paro, tasa de empleo, es decir, la empleabilidad según el ámbito de estudio, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que efectivamente la ingeniería y las ciencias tienen una tasa de paro menor que otros ámbitos de estudio. Es cierto que para, bueno, eso ya es un juicio de valor, pero bueno, pero bueno, el paro es una cosa muy importante, pero bueno, de 19-17%, juzguen ustedes mismos. Y aquí es donde vienen los datos más preocupantes, a mi modo de ver, ¿no?, que es la diferencia en la tasa de paro a nivel de género, ¿no? Entonces vemos que, aunque haya más chicos que chicas que estudian unas carreras u otras, preferencias, no preferencias, da igual, que a la hora de trabajar la tasa de paro, incluso para los graduados universitarios, es mayor en las mujeres que en los hombres. ¿Qué ocurre? Que encima en las STEM, pues la marca, ¿no?, esa diferencia es todavía más acusada, ¿no? En la única que no se contempla eso, que es la de Artes y Humanidades. ¿Qué ocurre? Que es, al final, las menos, porque al final tienen menos representatividad. Bueno, investigando un poco con la encuesta esta de inserción laboral de titulados universitarios, había una variable que me llamó la atención y me pareció, creo que merecía la pena explotarla. Y es que les preguntan que si el empleo que están haciendo es acorde a su formación, es decir, si tiene que ver, la naturaleza tiene que ver con su titulación. Y me pareció brutal que él no gana en casi todos los ámbitos, salvo en el de ingeniería. Tiene cierto sentido, ¿no? Es una cosa muy especializada, etcétera. Pero bueno, no deja de ser curioso, ¿no? Es decir, haces el recuento con el factor de elevación y todo lo que quieras, y el recuento pues gana el no al sí en todos los ámbitos. Para dar una visión del empleo, ya no solo de titulados universitarios, sino de la población que tiene al menos la segunda etapa de educación secundaria, que es básicamente el bachillerato o un ciclo de grado medio, he puesto aquí por rangos de edad la tasa de paro, ¿vale? Entonces, este gráfico simplemente es pues para observar que se replica un poco con los titulados universitarios también la gente que ha estudiado sobre todo grado medio, ¿no?, porque es los que puede separar sobre todo en los ámbitos profesionales. Y vemos que efectivamente pues las ciencias y la mecánica tienen tasas de paro relativamente más bajas que otras. Ya os digo que la diferencia ya no es tan acusada. Y lo que sí que parece interesante o es digno de resaltar son las tasas de paro para esta población de 25-34 años, ¿no? Bueno, porque la de 16-24, aunque he puesto el dato, pero no me parece tan significativa, ¿no? Es un rango de edad en el que los chicos, bueno, pues todavía pueden estar haciendo un sinfín de cosas, ¿no? Pero ya a los 25-34 años, gente que solamente tiene tiene la segunda etapa de secundaria, pues bueno, ahí el paro se... Y igual que he hecho con las otras etapas, para dar una pequeña perspectiva internacional de la universidad y también del paro, he cogido datos que mañana Luis seguramente que lo ampliará, datos de la encuesta de competencias para adultos que hace la OCDE. Esto está sacado de un boletín que hace la OCDE sobre temático. Y aquí habla de la distribución de campos de estudio en los adultos con educación terciaria, ¿no? Un poco lo mismo que nuestra encuesta, hemos explotado los datos de la misma manera, pero estos serían datos ya a nivel internacional, es decir, no son datos de España, sino son datos de todos los países que han participado en el programa, ¿no? Y pues pasa más o menos lo mismo. En algunos las diferencias son más pronunciadas, pero efectivamente los hombres en ingeniería y en ciencias están más representados y en cambio en las demás
salvo en servicios, eso pasa en agricultura, las demás son las mujeres las que representan más. Y esto sería la tasa de empleo. Bueno, aquí lo siento que lo he puesto al revés, pero es que este gráfico lo tenía ya hecho, y es tasa de empleo, que no confundáis con el otro, que era tasa de paro, que es básicamente contrapuestos, ¿no? Y entonces aquí es la media, vemos que la tasa de empleo de la parte STEM es la que está, por decirlo de alguna forma, mejor, pero que la situación de género es exactamente la misma que se da en España, ¿no?